¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Munir iba a firmar los papeles por ti. Tenía ganas de venir. ¿Mi papá dónde está? Al parecer está pescando. ¿Dónde están? En la sala de reuniones. ¿Qué ocurre? Erdogan, por favor, debes decirme la verdad. ¿Tienes algo que ver con el disparo que le dieron a Kerim? Ya te dije que no tengo nada que ver con eso. Mustafa lo hizo por su cuenta, ¿verdad? Mamá, ya deja de preguntar esas cosas. Es suficiente con todo lo que pasa. Es que no me siento tranquila. Relájate, por favor, ya te lo dije. No tengo nada que ver con eso. ¿Por qué no quieres creerme? Perian me ha dicho que no lo cree. No hablemos de ella, ¿sí? Esta es tu despedida de este cuarto. Traeré a su majestad. Señora Perian, no era necesario que viniera para este trámite. El capitán abandonó el barco, pero yo quise quedarme. Buenas tardes. Bienvenida. Hace mucho tiempo que era necesario el toque de una mujer aquí. Entonces, ¿qué firmaré? Pronto traerá los papeles. Bueno, tenemos aquí. Tomó un taxi a Izmir. Está mintiendo. Si es así, ¿podríamos verlo en las grabaciones de las cámaras? Así es, estamos revisándolas. Un taxi que va a Izmir desde Estambul debería ser grabado, ¿no es así? Claro, pero no podemos tener la respuesta en un día. Al menos podemos mantenerlo aquí hasta que acabe el periodo legal de detención. ¿Pueden tenerlo durante 4 días más? Escuche, su declaración, especialmente la parte que se refiere al taxi, no veo que sea convincente. Pero no podemos mantenerlo aquí por más tiempo. Pero manténgalo por el periodo legal de detención. Ese hombre es el principal sospechoso. Pero tiene un testigo. Le aseguro que le dijo lo que debía decir antes de venir aquí. Solo volvió por su madre, si no ya estaría lejos. Debe haber alguna pista, algo que nos ayude. Bien, puedes volver al trabajo. Déjame acompañarte. No hace falta. Yo la acompañaré hasta el auto. Buenas tardes. Que se mejore. Muchas gracias, querida. ¿Ahora trabajas con tu madre? Así es. Nos hicimos cargo de lo que papá nos dejó. A pesar de las circunstancias, me alegra mucho haberte visto, Meltem. Que tenga buen día. Rezat no pudo deprimirse en un peor momento. Pero la carga se aliviana con tu presencia. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no contesta? Probablemente quiere estar solo. A lo mejor está despejando su mente. ¿Cómo es posible que estén tan tranquilos? ¿Qué pasa si algo malo le ocurre? De seguro ya lo sabríamos. Debes calmarte, Selim. No puedo creerlo. Seguro que está despejando su cabeza en la compañía de una de sus amigas. Y ya que tiene una lista larguísima de buenas amigas, si ve a una cada noche desde que entró en depresión, le tomará tiempo recuperarse por completo. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? Eres tú la que se casó con él. Selim, oye. ¿Qué? ¿Acaso a ustedes no les importa? ¿Y si su depresión empeora y decide suicidarse? Selim, no conoces para nada a tu padre. Se ama más que a nada en el mundo entero. La tía tiene razón, relájate. De seguro está bien. Selim. Papá, ¿dónde has estado? ¿Qué pasa? ¿Hacen un homenaje para mi funeral? No, solo estábamos preocupados. Sí, por supuesto. Creo que deberíamos hablar en privado sobre esto.
No. ¿Qué hay en ese estuche? Shh. No puede ser un rifle, ¿verdad? Papá. Selim, no seas tonto. Papá. Dime. ¿Qué pasa? Nada, olvídalo. Me voy a retirar de los negocios. Desde ahora, ustedes serán los que trabajarán. Y yo iré a pescar.